canción que tú querías. Porque está aquí, es para ti, está para mí, sí. Presente la universidad, para que vayas más allá. Porque está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido? ¿Cómo va su día? Yo sé, ahorita hablábamos, profe, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Estábamos hablando que en este momento ya, si uno no ha podido comer nada, está muerto del hambre y sin energía. Pero nada, vamos con toda porque hoy vamos a ver varias cosas importantes. Les damos la bienvenida a los estudiantes que tenemos en nuestras diferentes áreas, porque hay unos nuevos que ingresaron y pues que para que estén tranquilos y para que entiendan la actividad. El día de hoy vamos a hacer algo porque me han escrito mucho, querido profesor, y lo hicimos con todos los profesores, para que pues ustedes lo vean, y es que hicimos el test. ¿Por qué? Porque ustedes se están confundiendo y me han escrito mucho, ahorita que tuve el WhatsApp web me escribieron, profesora, no entiendo cómo hacer la actividad de la unidad 1, auxilio, no sé, ta, ta, ta. Entonces la clase de hoy va a ser abordada desde ese punto, ¿ok? Entonces voy a mostrar unas cosas para que ustedes sepan, tengan un poquito más de claridad. Vuelvo, insisto, yo sé que les está costando un poquito, pero recuerden que esto es una formación profesional y no es una formación técnica o tecnológica, sin desmerecer, sin desmeritar. Somos profesionales en formación y por ende tenemos que tener una rigurosidad y tenemos que aprender a trabajar científicamente, que no es tan sencillo ni tan fácil, ¿ok? Entonces, esa es la primera parte de la situación. Entonces, yo sé que cuando ustedes dicen un test y cómo lo voy a analizar y, oh Dios mío, entré en crisis y me desmayé, pues ahí ya lo vamos viendo. Entonces, profe, ¿preparado? Preparadísimo para aprender. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es, vayan y descarguen en su Excel. Profesora, yo no sé, claro, dice test, Joni, Alonso, estilos de aprendizaje, cada uno puede colocarle su nombre. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es eso. Primero, tienen que organizarse en equipos de a tres, máximo tres personas. Y lo primero que tienen que hacer es descargar el test y realizarlo. Es facilísimo. ¿Cierto, profe? Sí, muy fácil. Yo me tardé como menos. Bueno, yo me tardé 15 realizándolo y es lo que vamos a ver. Entonces, pero enviándolo y todo. Sí, sí. Sí, con los 15. Y eso era que el profe, no, es que yo estoy seguro que yo soy pragmático. Y lo hubieran visto todo feliz. ¿Sí ves? Yo te dije. Y así lo que nosotros estamos haciendo es ver cómo van nuestros estilos de aprendizaje cambiándose y modificándose. Lo primero que tenemos que ver y que tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta es el proceso, que para qué lo hacemos, para aprender. Hoy leí a una estudiante que me hizo muy feliz y le escribí a otro profesor de otra materia y decía, pues es que lo que estamos aprendiendo en técnicas de aprendizaje nos enseña a conocer los estilos de nuestros estudiantes. Uh-huh. Y yo, ahí me puse creída. Sí. Entonces, ahí es donde nosotros estamos viendo y trabajando como todas esas situaciones para que las tengamos en cuenta. Entonces, vamos a las diapositivas, por favor. Le pedimos al máster. Entonces, lo que ustedes están viendo en este momento es en pantalla. Es el test. Listo, se los estoy ampliando. No le tengan miedo, muchachos, porque pues les vas a arrojar un resultado que en últimas les va a ayudar a identificar en ustedes. Este no es un test que yo pueda aplicar a un niño de primaria y un poquito a un niño de bachillerato, no tanto, es más para un décimo o un once, porque utiliza un lenguaje técnico que en algunos momentos puede llegar a costarnos. Cuando le damos clic en la primera pregunta, ¿sí?, en la primera afirmación, nos va a salir un cuadrito, siempre nos va a salir ese cuadrito. Creo que no lo alcanzan a leer en estos momentos, pero dice que si usted está de acuerdo o en desacuerdo con el ítem, seleccione uno para sí y cero para no, ¿ok? Así, sencillo. Entonces, hoy tenemos una invitada muy especial que vamos a invitar acá al telón, al set.
No, pero no conseguimos silla. Bueno, pero aquí yo la consigo, no te preocupes. Acá la conseguimos. Les presento al amor de mi vida, de la que tanto he hablado. Siéntate acá. Juliana, siéntate acá. Entonces, Juliana, tú nos vas a ayudar a contestar las preguntas. Ahorita la ponemos en cámara para que la vea. ¿Listo? ¿Te parece? Entonces, lo primero que vamos a preguntar, y si no entiendes, nos dices. ¿Ok? Entonces, ¿uno significa qué? ¿Sí? Sí. ¿Sí estás de acuerdo? ¿Y cero significa? No. Ok. Un poquito más duro porque si no, no la escuchamos. Entonces, ¿tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos? ¿Tú tienes fama de hacer eso? No. Ah, ok. Entonces sería un cero, ¿cierto? Muy bien, entonces va a ser. Estoy segura de lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal. Uno. Uno, muy bien. Ese sería uno. Por ejemplo, hoy me dieron hartísimo helado y estoy segura que no debí comer tanto dulce. ¿Pero eso es bueno o malo para ti? Malo, pero pues es muy rico. Ay, muy bien, muy bien. Entonces, le pedimos al máster que nos muestre a los tres en acción, por favor, enfocando la cámara. A ver, ¿qué quiero que logremos? Mire, les presento, profe Fabio, te presento a Juliana. Juliana, hola, presento. Juliana, bienvenida. Gracias. Está un poco tímida, como su tía, un poco tímida nada más. Tú no eres tímida. Sí, soy tímida, pero bueno, digamos que sí. Vamos a seguir llenando el test, pero si se están dando cuenta, les estoy explicando. No nos vamos a poner a llenar todo el test, ¿sí? Pero vamos a tratar de explicar por lo menos las 10 primeras preguntas para que ustedes puedan realizarlo en la casa, ¿sí? Para que después puedan realizar su tarea, ¿ok? Entonces, Juliana, tú nos ayudas, ¿cierto? Bueno. Eso fue, sí, ya tocó. Muy bien. Entonces, volvemos acá a la pregunta. Entonces, vemos en las diapositivas y vemos la pregunta 3. ¿Qué dice la pregunta 3? Dice, muchas veces actúo sin mirar las consecuencias. Uno. Ok. Luego dice, normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a paso. Uno. Creo que le voy a hacer todo el test a mi sobrina. Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre de las personas. ¿Entendiste o quieres que te la explique? ¿Cómo? Explica, por favor. Entonces, cuando habla, profe, ¿nos quieres ayudar a explicar o tú que eres filósofo? No, pero yo la enredo más. Ah, bueno, sí, es cierto. Cuando hablamos de los formalismos es que hay unas normas y hay unas leyes que nosotros tenemos que cumplir. Por ejemplo, tú sabes que tienes que ir al colegio con uniforme, ¿sí? Si tú no tú consideras que el uniforme te, no sé, no te permite hacer las cosas... O que tengas que levantarte temprano para entrar a un horario determinado, ¿no? Bueno, sí. ¿No te gusta levantarte tan temprano? Pero forma parte del proceso, o sea, lo tienes que cumplir. Sí. Muy bien, entonces, cuando hablamos de que los formalismos coartan, ¿tú consideras que es importante estas normas para funcionar o no consideras que son importantes estas normas? Sí, considero que sean importantes. Entonces, ¿sería uno o sería cero la respuesta? Uno. Muy bien, creo que les explicamos a más de uno la duda que tenía. Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con qué criterios actúan. ¿Sabes qué son sistemas de valores? Por ejemplo, tú tienes tus amigas, ¿cierto? Para ti, ¿qué valor es importante en la amistad? Por ejemplo, para mí la lealtad, el respeto. Me interesa mucho conocerlo en mi amiga. ¿Tú cómo te sientes con eso? ¿Tú sí te interesa conocer cuáles son los valores? Sí. Entonces, ¿sería un 1 o sería un 0? 1. Muy bien. ¿Sí se dan cuenta que hay algunas afirmaciones que son un poquito enredadas y que requieren que nos sentamos a buscar qué significan y que les brindemos una explicación? O sea, este test no es para que ustedes lo llenen ni a la ligera, ni viendo televisión, ni teniendo otra cantidad de distractores, porque pues es un poquito complejo, ¿cierto? Sí. Bueno, acá lo siguen haciendo. Y lo que tú decías de la pertinencia para el nivel de escolaridad, de primaria a bachillerato, que ya debe ser para unos niveles de 10 y 11.
Sí, son un poquito más. Esto les puede servir y ustedes se lo pueden contar a los profesores, sobre todo para cuando el estudiante está cerca de identificar qué quiere ser cuando grande, qué le gustaría cuando termine el colegio, qué le gustaría estudiar, para aprender cómo él aprende. Juliana, una pregunta. ¿Cómo tú aprendes? Cuando tú tienes que desarrollar una actividad o tienes que estudiar algo, ¿cómo aprendes? Hago resúmenes en donde se me es más fácil aprender mi objetivo. Okay. ¿Te ha tocado ser tutora de algún niño? Sí. ¿Y qué haces cuando te toca ser tutora? O sea, explícanos qué es ser tutora porque algunos no sabemos qué es eso. Pues explicarle de una manera en que entienda, porque pues yo he sido tutora y al niño que me ha tocado no le entiende a los profesores, entonces me toca como desmenuzar de a poquito y explicarle desde cero. Y cuando tú le desmenuzas de a poquito a un niño o a un compañero, todo desde cero, ¿estás aprendiendo un poquito más o estás repasando? Ambas, porque pues yo ya lo sé y busco una manera más sencilla para explicar y decirla. Bueno, ustedes creen que yo estoy muerta de amor acá por mi sobrina, entonces súper orgullosa. Me encanta esa participación. Muy bien. No solo ha sido por el contexto, la abuelita ha tenido mucho que ver en el proceso de formación. Mi mamá era tecnóloga en pedagogía infantil. Entonces, muchas de las formas en que ella nos educó a nosotros en la manera de aprender, se las replicó a mi sobrina. Escuché el resumen de hace 8 días. Y no la preparé, o sea, sí, sí. Me miró con una cara de no voy a entrar, y yo, sigue mi amor, sigue, y ahí, pero, y se ha ido soltando, eso va aprendiendo, pero si se dan cuenta, nosotros vamos replicando y les vamos enseñando cómo van aprendiendo. Vamos con las últimas 3 preguntas y continuamos con el proceso para que ustedes vean cómo se realiza, ¿listo? Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido como actuar reflexivamente. Intuitivamente es con lo que tú piensas, lo que sientes en tu interior, y reflexivamente es que reflexiono, si debería comer helado hoy, pero me lo están regalando, pero es que forma parte de la actividad, los otros niños están comiendo helado, yo debería comer helado, ¿tú qué crees? ¿Lo hiciste así o te dieron helado y tú, bueno, toca comer helado? Entonces, eso es intuitivo. O sea que sería, pero miren, dice que siempre que el actuar intuitivamente puede ser tan válido como actuar reflexivamente. O sea, considera que las dos son correctas. ¿Eso es un sí o un no? ¿Tú piensas que puedes reflexionar en algunos momentos, pero en otros puede ser intuitivo? Uno. Ok, muy bien. Creo que lo más importante es que las cosas funcionen. ¿Te molesta cuando no funcionan las cosas? Uno. Perfecto. Hubieran visto la cara que hizo. Uno. Procuro estar atento de lo que ocurre en el aquí y en el ahora. ¿Tú qué quiere decir? Que o te la pasas pensando en lo que fue en el pasado o en lo que va a venir en el futuro. ¿En cuál? En el aquí y en el ahora. O sea, ahorita estoy triunfando en televisión. ¿Es cierto? Ese sin maquillaje me dice, ay, tío. Ay, ¿es en el aquí y en el ahora o...? ¿Esto sería un sí o un no? Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora. Uno. Listo. Y la última. Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a conciencia. ¿Te gusta trabajar bajo presión o te gusta inmediatamente? Inmediatamente, sin que me tenga que decir. Ah, ok, muy bien. Ya no le gusta, igual que la tía. No es por nada, pero... Entonces, cuando hemos visto que han contestado todas las preguntas, el profesor está burlando de mí, cuando hemos visto que hemos contestado todas las preguntas, porque pues son 80, no podemos durar toda la clase contestándolas, pero cuando ya hemos contestado todas las preguntas, ¿qué hacemos? Pues vamos a las diapositivas y ¿qué va a pasar? Vamos al Excel. Y en el Excel, ¿qué nos va a arrojar o qué nos va a mostrar? Entonces, le pedimos un momentico a nuestro máster que muestre en estos momentos las diapositivas y acá les va a mostrar unos resultados. ¿Listo? Y estos son los resultados del Excel, ¿ok? Estos son los resultados de las tablas
pero acá, como no hemos llenado todo, solamente en este momento dice que tú tienes un aprendizaje reflexivo. En este momento, porque no llenamos las 80 preguntas con lo tuyo. Tranquila, ahorita nos vamos a ir a llenarlas. El otro sábado les contaré los resultados. Ahora vamos a las diapositivas para que ustedes puedan ver. El foro está abierto y es para que ustedes puedan realizar las preguntas que tienen frente a la actividad, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa acá? Voy a mostrarles. ¿Sí te acuerdas de la profe Alta que ahorita te saludó? Ella es la profesora Alejandra. ¿Y qué nos muestra en ella los resultados? Fueron unos resultados muy interesantes porque si ustedes, voy a ampliar con la lupa, si ustedes se dan cuenta acá, ella tiene una alta coincidencia con dos tipos de aprendizaje que ahorita se los voy a explicar, que son el reflexivo y el aprendizaje teórico. Son los dos más marcados. Si me cuesta entender la gráfica, pues me voy acá y digo, ¿cuáles fueron las dos más altas? 17 y 16. ¿Ok? Entonces, acá estoy viendo el de la profe Alejandra. El de la profe Cindy Perdomo, ¿qué nos dice? Que ella tiene un aprendizaje activo, ¿sí? Es el que más puntúa. Es demasiado particular. Cada docente, a pesar de que tenemos características similares, cada uno genera unas respuestas totalmente diferentes. Miren, por ejemplo, en el activo yo tuvo 18 y en los demás tienen unos rangos muy similares, pero es el más amplio. Ustedes me van a decir, pero profe, ¿qué es el 18? ¿Qué significa? Ya se los voy a mostrar. Por ejemplo, en mi caso también es muy curioso, porque si se dan cuenta, mi rango es, si bien es reflexivo, ¿sí? Que este es mi aprendizaje reflexivo, tengo de varios componentes, o sea que tengo, revisen, el más alto es el reflexivo, pero tengo dos en parámetros similares, que es el aprendizaje activo y el pragmático. Y tengo uno que es el más bajito, que es el teórico. Y yo pensaba que era al revés, porque creo que Juliana lo puede decir, a mí fascina leer y me fascina la fundamentación teórica, pero entonces me dice, no, si bien es alto, no es lo fundamental para usted. Ahora vamos a ver al profe Fabio triunfar. Profe Fabio sí es totalmente diferente. Miren esta gráfica, muchachos. ¿Qué nos muestra la gráfica? Sí se dieron cuenta en las otras, Juliana, sí te diste cuenta, que en las otras era como un poquito más cercano hacia abajo o uno más estirado. No, él también tiene todos los tipos de aprendizaje, pero el que puntúa más alto, ¿cuál es? Muy bien, ¿cuál es? Aprendizaje pragmático. Muy bien, ¿cómo lo puedes ver? Porque la línea va más allá. Ajá, muy bien. Pero acá lo podemos ver más fácil. Entonces, cuando vemos el pragmático, puntuó 16 y tiene una directa correlación con el activo que puntuó 15. Ahí estamos viendo y ustedes también están aprendiendo de los resultados de sus compañeros. Acá tenemos el de la profe Elsie. Es otro aprendizaje reflexivo, pero también totalmente diferente. Miren el aprendizaje reflexivo de ella. Va puntuando. ¿Sí se dan cuenta de la flecha? Va derechito al reflexivo, pero ¿qué nos indica acá, profe? A ver, profe, ¿qué nos dice? ¿Cuáles son las puntuaciones? ¿Cuál fue la más alta? Aprendizaje reflexivo con 17 y aprendizaje teórico con 13 puntos. Y el aprendizaje activo lo tuvo en 8. Ajá. Y eso también va a ir en algo que vamos a ver, que son los rasgos de personalidad. Wow. La profe es supremamente meticulosa, entonces a ella no le serviría un aprendizaje activo. Ahí nosotros decimos, ¡wow! Wow. Eso es lo que estamos viendo. Cuando uno dice, ok, ¿para qué me sirven estas pruebas? Es para eso. Este es el de Nicole, perdón, acá me confundí y puse Elsie, pero esta es la prueba de Nicole. Ah, no, creo que es de la profe Elsie otra vez, la puse dos veces. 8, 17, 13 y 13, sí, porque nadie me había tenido sobre abajo. Ajá. Listo, acá cuando ustedes ven esto, ¿qué van a hacer? La primera parte de su tarea es, uno, realizar el test. Dos, como cada uno va a generar la realización del test, entonces, por ejemplo, en este caso tuvimos Juliana y tuvimos al profesor Fabio y yo también participé. Entonces, generamos una presentación en PowerPoint y ¿qué hago? Copio los resultados, yo no tengo que comprar las preguntas, copio lo que les acabo de mostrar. La tabla para saber exactamente cuáles fueron los resultados de cada uno y la gráfica. Ya vamos en la segunda parte del trabajo, ¿ok?
Porque muchos me han dicho que no entienden, que no entienden. No, acá les estoy viendo. Pero por favor, vean también las teleclases porque es difícil cuando no las ven. Entonces les voy a explicar, volvemos a la diapositiva. Acá te voy a explicar ciertas características, Juliana, y lo que no entiendas, levantas la mano. Entonces, ¿qué nos dice el cuestionario de Joni Alonso de estilos de aprendizaje? Se conoce como CHAEA. Yo lo leí en inglés, tiene otro nombre, pero ahorita le vamos a decir cuestionario de Joni Alonso. El estilo de aprendizaje es el conjunto de características, ¿cuáles? Psicológicas, afectivas y fisiológicas. ¿Qué quiere decir? Si, ya levantaste la mano en las tres. ¿Cuál no entendiste? Fisiológicas. Fisiológicas es, ¿te ha pasado que te has comido una bandeja paisa y luego te tienes que sentar a estudiar? Por ejemplo, ¿no te suena el estómago? ¿No te da sueño? Bueno, sí. Te da sueño, de pronto te dan ganas de ir al baño. ¿Es fácil concentrarte después de eso? No, muy bien, esas son las fisiológicas. Entonces, las fisiológicas tienen que ver con todo lo de tu cuerpo. Si está haciendo mucho calor, si está haciendo mucho frío, si has dormido bien, si no has dormido bien, si comiste lo suficiente, si estás hidratado, si estás sudando, si tu corazón está a mil, todas esas características. Por ejemplo, el profe Fabio y yo que llevamos una jornada, somos los que mejor dicho apoyamos en todas, tenemos una jornada dura, a esta hora ya estamos, ¡ay, una luz! Porque fisiológicamente nuestro cuerpo nos está diciendo, ¡hambre! Comida, denme comida, ¿sí ves? Eso es fisiológico. Afectivo es, ¿te ha pasado cuando no te gusta una materia? Sí. ¿Y cuesta más aprender? Pero coge el micrófono. También Perdón. Está vinculado a los afectos, ¿cierto? Por ejemplo, ¿te gusta o no la materia por el profesor que la orienta, cierto? Hay clases que son aburridas, pero llega un profe que ¡pum! Como que lo conecta a uno. Va muy ligado a esa parte del afecto. Por ejemplo, acá a mis estudiantes les encanta la clase de filosofía o de epistemología, no sé, o sea, es un afecto que le tienen a los docentes, así, como el que tienes al lado. Pero ¿sí te pasa eso? ¿Sí te ocurre que influye el docente o no? Sí. ¿Y qué te pasa cuando no te cae bien el docente? No sé, me desconcentro más y no me dedico tanto a la tarea. ¿Ves? Ahí estamos viendo que en los estilos de aprendizaje esa es una de las características. Y las psicológicas se refieren a los procesos cognitivos, que son memoria, atención, aprendizaje, pensamiento, lenguaje. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hablar de un estilo de aprendizaje, si al niño no lo han educado en memorizar, porque muchos van a decir, ay, pero es que no es, sí, pero usted necesita aprender y necesita que muchas cosas se tienen que memorizar. Sí, yo necesito saber quién era Joni Alonso, yo necesito saber, por ejemplo, si soy psicóloga, quién fue Watson, sí, todas esas cosas las tenemos que conocer y necesitan memoria. Entonces, si a mí no me enseñan eso, ahí es donde veo las características del estilo de aprendizaje. ¿Listo? ¿Vamos bien? Muy bien. Se expresan cuando una persona se enfrenta a una situación de aprendizaje. Por ejemplo, ahorita Juliana está aprendiendo a utilizar el micrófono, a saber qué tiene que ver hasta tal lado, a ver cómo se sienta, ¿sí? El profesor Fabio ha aprendido sobre lo que es el aprendizaje y cómo se aborda psicológicamente, ¿sí? Yo he aprendido sobre filosofía y sobre epistemología y pedagogía porque vamos trabajando en eso. Si se dan cuenta de esas características, eso es, que todas estas características se van a activar en el momento en que nosotros estamos enfrente de un aprendizaje. Volvemos a las diapositivas. ¿Qué hace este test como tal? ¿Cuál es el objetivo de este test? Es importante comprender, primero, que las personas aprenden de diferentes formas. Profe Fabio, ¿tú aprendes igual que como aprendo yo? No. No. Él se sienta y a mí me pareció muy curioso. Una vez me pidió ayuda en una situación X y lo que hizo fue grabar. En vez de lo que muchos haríamos de anotar el paso a paso, él lo que hizo fue grabar. Porque esa es la manera para él de aprender. Juliana nos dijo que lo hace con... resúmenes. Con resúmenes. ¿Y le pones colores? Sí. Ok, ella le pone colores, igual que soy. Son de la misma escuela las dos. Sí, nosotras somos de la misma escuela. Pero, por ejemplo, la mamá de Juliana... ella no tiene que escribir nada, ¿cierto? Sí, es horrible. Mientras yo tengo que estar pegada a esos resúmenes como 10 veces para repetirlo,
ella solo estar en la clase ya lo tiene. Todos los días. Mi hermana Laura, sí, también necesita los gráficos y hacía unos mapas, unas carteleras inmensas. Pues yo tampoco me iba a las carteleras inmensas, pero ella sí hacía las carteleras y demás. Cada uno tiene su estilo de aprendizaje. Profe, su merced lo hace en video, aprendiendo también es como uno es como la mamá. Y haciéndolo. Ah, muy bien. Aprendizaje, eso se llama aprendizaje significativo. Cuando aprendo haciéndolo, ¿ok? Sigamos con las diapositivas. Nunca nadie aprende de la misma manera. Ojo con eso. Nunca. Si ustedes van al aula y esperan que todos aprendan de la misma manera, están perdiendo el tiempo. Y por eso existen diferentes estilos de aprendizaje. Ninguno es mejor que el otro. Es que acá no se trata de una competencia. Que si yo soy reflexivo, que yo soy pragmático, que yo soy activo. No, eso no influye. Muy bien, voy a acelerarle un poquito porque es que quiero explicarles la parte. Esta diapositiva se las voy a subir. ¿Qué quería el cuestionario de Joni Alonso? Que es un instrumento para diagnosticar el estilo de aprendizaje. Está inscrito en los enfoques cognitivos de aprendizaje que están basados en la línea de Kolb, de Just, de Honey, de Mumford. Ustedes los tuvieron que leer para poder llegar acá. O sea, eso es vital para que lo tengan en cuenta. Estos autores proponen que el esquema del proceso de aprendizaje por experiencia está dividido en cuatro etapas. En vivir la experiencia, que es un estilo activo, ¿se acuerdan? ¿Quién tenía el activo? ¿Nadie se acuerda? El activo puntual, directo. Cindy, muy Cindy. Bien. El estilo reflexivo lo tuvieron tres. Alejandra. ¿Claudia? Alejandra, Elsie y yo. Ah, sí. ¿Sí ven? Y la generalización de elaboración de hipótesis, el estilo teórico, Alejandra. Uh-huh. Y el pragmático, ¿quién lo tuvo? El profesor. Muy bien. Por eso les molesta tanto de prácticas. Por eso es que te toca y por eso es que te recomendaron ahí, ¿no? Uh-huh. Esa es una de las características importantes. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es la preferencia. Por ejemplo, hablamos de porcentajes. Acá ustedes muchos van a decir, ay, pero ¿qué es este? Es el baremo. El baremo es el que me indique si tuve una respuesta alta o baja. ¿Se acuerdan que les dije que había una profesora que en activo había tenido una respuesta baja, que es de las únicas que vimos? 8, que es la profesora Elsie. Y si lo buscamos acá en este baremo, yo les voy a subir estas diapositivas, son las únicas. Señor. Subí estas diapositivas, entonces acá se les coloca, por ejemplo, si vemos que ella tuvo activo, 7 y 8 se considera bajo, ¿ok? En el reflexivo sacarse un 11 o un 13 se considera baja, ¿ok? Acá lo están viendo para que ustedes puedan analizarlo y respirar y poder entender la situación, ¿ok? ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver la otra característica para que ustedes la vean. Vamos con los activos. Cuando yo estoy revisando qué es un activo, y esto es para que ustedes puedan desarrollar la otra parte de la tarea. Ay, antes de seguir, profe, ¿hay preguntas? ¿O están relacionadas con esto? Sí, de pronto la impresión que veíamos los que aplicamos el test decía, buen día, profe, es Sonia Juliet Trujillo Vázquez. Yo apliqué el cuestionario, pero al ver los resultados veo que no son acordes con mi forma de aprender. La verdad, me sorprendió. Entonces, eso es casi, miren lo que yo mismo se los dije. Uno piensa que es de tal manera, pero estos test han sido validados y lo que buscan es enseñarle. Muchas veces nosotros hacemos introspección y pensamos que aprendemos de una manera, pero realmente no estamos aprendiendo así. Uh-huh. ¿Listo? ¿Alguna otra? Reporta en participaciones. Yo me invitaría que si hay preguntas, como decías al principio de la sesión, pues lo hagamos a través del foro para poder solucionarlo y poder entonces orientarlos en este espacio que es de ustedes, para ustedes, como dice el profe Frey. Ajá, no, y es que a mí me gusta mucho esta materia, porque esto les va a enseñar muchísimo de ustedes mismos y cómo lo van a poder trabajar con sus niños. Entonces, volvemos a las diapositivas. Entonces, yo les hice un cuadrito así muy bonito que también está en la literatura y les tengo los links también de las referencias. Y es, las personas con aprendizaje activo, acuérdate, Juliana, Cindy, ¿qué tienen de características? Que se involucran totalmente y sin prejuicios en las experiencias nuevas.
hay personas que les cuesta. Por ejemplo, la profe Cindy, la profe Elsie no podría. Yo les dije, los rasgos de personalidad influyen. Disfrutan el momento presente y se dejan llevar por los acontecimientos. Suelen ser entusiastas ante lo nuevo y tienden a actuar primero y pensar después en las consecuencias. Llenan sus días de actividad y tan pronto disminuye el encanto de una de ellas, se lanzan a la siguiente. Les aburre ocuparse de planes a largo plazo y consolidar los proyectos. ¿A ti te aburre, Juliana, dime, a ti te aburre ocuparte de planes a largo plazo y consolidar tus proyectos? No. ¿No? No. Ah, okay. O sea, ¿sí te gusta pensar cómo vas a hacer las cosas y proyectar? Sí, sí me gusta. Muy bien. Entonces, ¿qué otra característica tenemos? Que les gusta trabajar rodeados de gente, pero siendo el centro de las actividades. ¿A ti te gusta ser el centro de todo? No, no siempre. Ok, no siempre. Entonces tenemos esta debilidad. ¿Se acuerdan que Juliana nos iba contestando las respuestas y nos iba diciendo sí o no? Bueno, acá estamos viendo los rasgos. Ellos hacen la siguiente pregunta, que ustedes la van a ver. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Ok? ¿Y qué vemos acá en las facilidades de aprendizaje? Vamos a ver qué tienen. Unas facilidades y unas debilidades. En facilidades es cuando se lanzan una actividad que les preste, que les genere un desafío, les encanta. Cuando realizan actividades cortas y de resultado inmediato, son más rápidos, son más puntuales y se les facilita. Y cuando hay emoción, drama y crisis, no, eso es un hit. Las dificultades que tienen es cuando tienen que adoptar un papel pasivo, no les gusta. Cuando tienen que asimilar, analizar e interpretar datos. Y cuando tienen que trabajar solos. Aquí hay una pregunta. Sí, señora. En el foro preguntan si necesariamente el trabajo tiene que ser en grupo. No, lo puede hacer individual, pero como la idea es que realice una comparación. Ustedes no me van a copiar este cuadro comparativo que les estoy plasmando, sino que ustedes me van a realizar y me van a decir cómo van a hacer. ¿Ok? Ustedes me van a decir cómo van a hacer las cosas, cómo van a hacer las características, cómo van a realizar los trabajos y me van a decir, ok, cada una tiene una característica diferente, cada una tiene un trabajo diferente y lo van a asimilar, ¿listo? Entonces lo que necesito es que lo realicen, lo organicen y lo analicen, ¿ok? Porque es que esta es la idea, que lo analicen. Bueno, ¿tienen dudas, preguntas o inquietudes? Pues estas que han gestionado acá, los demás han reportado asistencia. Solamente estas dos preguntas que nos refieren en el momento. No sé si esta es de acá, en realidad no sé. Dice, buenas tardes. Con respecto a las preguntas sobre salud mental, uh-huh. ¿Es de acá? No, esa es de la anterior sesión de la jornada. Espero que hayan disfrutado su jornada de salud mental. Entonces, ese es como el punto al respecto. Ajá. ¿Otras no hay más? Bueno, no tenemos más, ya nos, ni en el WhatsApp, ni tampoco acá. Sí hay mucha participación, pero pues bueno. Te dejo el tiempo para que pronto puedas profundizar en los estilos. Sí, porque ya nos quedan 5 minutos. Sí. Entonces, vamos a ver las características. Entonces, ¿qué nos dicen de los reflexivos? ¿Quiénes eran reflexivos? Reflexivo, Alejandra. Ajá. Y no me acuerdo de más. ¿Te acuerdas de otro? ¿Te acuerdas de otra? No. Aquí hay otra pregunta. Profe Adelaida, ¿no se pueden hacer en el grupo de trabajo aprendices diferentes? ¿Aprendizajes diferentes? No, es que no hay problema. La idea es que ustedes no tengan las mismas respuestas. Por eso es que les solicité a los profesores que participaran en la actividad. Les pedí a los profes que nos dieran sus respuestas para poderlos analizar y para que cada uno se diera cuenta que a pesar de que todos tenemos un objetivo en común, que es la licenciatura en pedagogía infantil y la licenciatura en inglés, que somos pedagogos y que somos docentes, cada uno aprende diferente. De hecho, creo que no encontraron dos respuestas iguales.
iguales. Y esa es la idea, de que ustedes aprendan a comparar y a analizar, no que se queden con una sola respuesta. Okay, ¿okay? Las preguntas y si la presentación que estás colocando hoy está en la plataforma. No, ya ahorita la voy a poner, se los prometo. Otra pregunta. Señor. Buenas tardes, profesora. ¿De qué manera se socializa la actividad del test? ¿Videos, escrito, diapositivas? Pues yo puse diapositivas, pero estoy encontrando muy positivamente que la mayoría de ustedes quieren hacer una exposición, quieren organizar la información. Entonces, a mí me parece muy interesante, muy agradable, que si ustedes quieren y les interesa, pues nada, vamos a pueden hacer una presentación o un video en PowerPoint, como ustedes lo quieran hacer. Importante que tenga las siguientes características. Uno, que se vean los resultados, así como se los mostré la gráfica y la tabla. Dos, que se evidencie el análisis de la unión con la teoría, con los resultados que ustedes encontraron. Y tercero, la comparación de los resultados. ¿Listo? Profe, le pregunta a Caterín Joana Rojas desde el CAU de Río Sucio. Listo. Si pueden hacerlo en cuatro personas el grupo. Hablamos por interno. Necesito los resultados. Recuerden que esta actividad se cierra el 31 de octubre y también van a tener un cuestionario que no se los había querido habilitar porque sabía que venía otro grupo, pero sí van a tener que hacerlo a partir del lunes, van a tener el cuestionario. ¿Listo, mis niños? Entonces, por favor, para que vean las actividades y me van contando y me van diciendo, ¿listo? Bueno, muchachos, profe, muchísimas gracias. La teleclase es importante. Acá muchos me están preguntando de cómo hacerlo, cómo elaborar el test. Entonces, volver a esta teleclase, la teleclase 3, que aquí nos explicaron en esta sesión cómo elaborar el test y la presentación de estos resultados. Uh-huh. ¿Listo? Entonces necesito que revisen eso y nos hablamos. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Feliz semana.